me encuentro en una situación difícil porque en el día 23, a eso de las 9 de la noche, mi madre venía subiendo por la calle Vía Férrea para su casa, donde mi abuela, y el joven Luis Miguel Castillo, el gordo, como le llaman, agarró a mi madre, se la llevó, la secuestró. Duramos el otro día buscándola, no la encontramos, hasta las 5 de la tarde del 24, que fue cuando yo pude dar donde él tenía a mi madre secuestrada en una construcción en Los Maestros Cuarta Etapa, donde cuando yo llegué al lugar donde él la tenía, toqué la puerta, él la abrió, estaba consumiendo droga, porque yo lo vi, y tenía a mi madre tirada, como Dios la mandó al mundo, desnuda, totalmente. La agredió, muchos golpes, de que le daba con palo, según me cuenta ella, le dio con tabla, inclusive hasta con un mofle de motor, llegó a agredir a mi mamá. Tiene mucho trauma en la cabeza, en la espalda, en todo su cuerpo, la violó y perdió el conocimiento. ¿Qué tenía ella con él? Ella una vez tuvo una relación con él, porque yo lo reconozco, y ella le dijo a él que ella no quería nada con él. Pero él aprovechó, ¿no, verdad?, la ocasión, la obligó para tener relaciones con él. Ella no quería y él lo que hizo fue que la mató a golpe y la secuestró. Entonces está procediendo a poner una denuncia. Estamos aquí poniendo la denuncia en la fiscalía porque él, luego del hecho, pues prendió la huida. No sabemos dónde está él y lo que queremos es justicia porque le hizo demasiada cosa a mi madre que eso yo no lo voy a dejar así. ¿Cuál es el nombre de él? Luis Miguel Castillo. ¿Él vive en dónde? Él vive en la calle de Los Maestros, Cuarta Etapa. Él la llevó hacia una construcción cerca de la planta de gas. O ve, Álvarez.